Hello, hello. How are you guys? ¿No me escuchan o no me quieren hablar hoy? Bien, yo le contesté, I'm fine. Oh, eso fue mi problema, yo no escuché. va. Me ignoró y yo le cuá. No, no lo ignoré, no lo escuché. Good evening, everybody. Hello, hello, hello. Hello. Welcome to the class, guys. Thank you for being here. Pues ya nos falta only 2 days. Today and tomorrow, and you are done. Ya. Like, bye-bye. Con el siguiente module, right? So I'm just going to wait for some people to connect, because I see some like little people, few people, just some people. Hoy vamos a hacer las actividades que tenemos, solo una lectura, el juego que les dije que íbamos a preparar, y en sí lo del examen lo vamos a hacer mañana, ok? So vamos a ver cuántas personas se conectan hoy, porque en el otro grupo se me conectaron bien poca. Emma. ¿Cuál examen? El examen final. Vamos a hacer un repaso mañana. Okay. Con razón la cara de Emma. Y sí, yo como... no traje copia. Digo, otro examen, no. Es que dije, ¿el qué? ¿En qué momento? Tengo mil cosas que estudiar y ya no sé qué hacer. Ya, no se preocupen. Nunca les pasó a ustedes que en la escuela... Ya se iba a cortar las venas. Ya. ¿No les pasó a ustedes nunca que en la escuela hacían acordeones? Sean honestos, no les vamos a contar a nadie. ¿Saben qué eran los acordeones? No va a salir de YouTube. ¿Cómo va a salir de YouTube? Miren, les voy a contar. Yo una vez intenté hacer los acordeones para copiar. ¿Y saben cuál fue un problema que me pasó a mí? Que me aprendí las respuestas mientras estaba haciendo el acordeón. Sí, se aprende. Ajá. No sé si el estrés o qué, y estar escribiendo chiquito, mi memoria recordó cada una de las respuestas. Y ahí, solo lo tuve ahí como, bueno, estudié. Queriendo copiar, estudié. Así que Dios interviene en maneras que nosotros no podemos comprender. Right? Very good, guys. So no se preocupen, no hay laboratorios, no hay exámenes ahorita aquí, eso es en la plataforma. Ok, so vamos a tener el tema siempre de los abilities and talents. So we're going to keep practicing the can and can't, actually. Vamos a hacer un reading en la platform, que el reading está bastante interesante, la verdad. It's really interesting. Then we have the game that we're going to say like two truths. And one lie. And then if we have time, vamos a hacer un pequeño repaso. Si no, mañana. Mañana va a ser solo de repaso. Y el repaso del examen también, ¿verdad? So tomorrow, actually, voy a hacer preguntas como del examen. ¿Cuál pusieron en este? Y ustedes van a decir, ah, la A, teacher, la B, teacher, la 1, la 1, 2, A, B. Y yo, si ya estuvieron conmigo el módulo pasado, les voy a preguntar, ¿por qué es esa respuesta? Okay. ¿Porque me la pasó mi compañero? ¿O porque yo tengo un amigo que sabe inglés y hizo la plataforma? ¿O porque yo sé por qué esa respuesta es esa respuesta? Okay, so we will have those options. So tengo 16 people connected. Lastimosamente, mi last group, el que acabo de pasar, eran 18 people. Lo que me hace sentir triste porque, no sé, todos íbamos súper bien conectándonos todos los días y a la nada, ¡pum! La última semana es como, ¡ñe! Ya pasé. Hoy pa' qué. Ok, so, bueno, para mientras voy a pasar la asistencia. Ya que se integren los demás en lo que voy aquí. Ok, guys, so remember you have to have your cameras on and you have to have your name as in the DUI. Nombre tal cual DUI. Ok, so I'm gonna start right now. I'm going to go ahead with, un segundito, ahí está. Ana,
espéreme, 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 que estoy apretando aquí unos botones que no debo apretar. Ok. Ana Trinidad Pérez de Guevara. I'm here, teacher. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Present. Bien. Denme un segundo. La siguiente persona es Astrid Lizeth Díaz López. Ahí está. Ok. Cándida Janet Reyes de Sandoval. ¿No? Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Bien. Me voy a poner vista del hablante para que se vea cuando digan I'm here or present. Excelente. Estamos bien. Voy con Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Bien. Diomedes Tito Montano Flores. Present. Bien. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Bien. Voy con, déjenme ver aquí, Edwin Jaciel López Sánchez. No está, ok. Siguiente persona, Emily Yamileta Ayala Díaz. ¿No? Emma Tatiana López Cermeño. Present. Ok. Esmeralda Carolina Torres de Tejada. Present. Bien. Fernando José Líquez Aguilar. Italo Vladimir Mejía Vázquez. ¿No está Italo? Ok. Jerry Alejandro Rivas Aracay. Present, teacher. Bien. José Eliseo Escamilla Dones. ¿No? Carla María Chitas Portillo. Present. Bien. Irma Susana Luna. ¿No? Siguiente. Okeli de Jesús Eméstica Carranza. Ya dos días seguidos que no se conecta. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Bien. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Bien. Joana Celina González de Vanegas. Present, teacher. Bien. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Present. Bien. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona de Jaspún. Present, teacher. Qué bueno tenerla de nuevo. Ay, gracias. Gracias. Jessica Roxana Cortés Ortega. Present. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Eric Jonathan Cornejo Lemos. I am here. ¿Alguien que se conectó después de que pasé su asistencia? Yo, teacher. Cándida. Ok, Cándida, 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 aquí está. Janet Reyes de Sandoval, right? Sí. Y también, teacher. Ítalo. Yeah. Nunca en la vida había escuchado su nombre y ahora hasta me sé cuál es su voz. Pero hay varios, sabemos varios. Yo nunca había escuchado Ítalo yo en mi vida. Tenía una compañera en la escuela que se llamaba Livni Sheina. ¿Han escuchado ustedes ese nombre? Livni Sheina. Se oía bien chinito, ¿verdad? Bien oriental. Yeah. Yeah, pero dice que es bíblico, Livni, dice que es bíblico, Livni, pero yo nunca lo he escuchado en la vida en la Biblia, por lo menos en la que yo he leído, no. Right, good. So, well guys, today we have some activities. Gracias
And congratulations to the people who finished the platform, que fueron varios, lo cual me hace sentir proud of you. To the ones that haven't, so you have until tonight. Hasta hoy en la noche tienen eso. Yo mañana en la mañana es el último momento donde voy a revisar esas notas. Así que, pero mañana en la mañana me refiero que a las 6 voy a estar revisando esas notas. Digan, ah, pues mañana a las 10 voy a terminarlo. No. Today. So guys, solo pónganme un thumbs up si ya ustedes terminaron la plataforma. A conciencia, un thumbs up. Okay. ¿Qué es un thumbs up? Una reacción. Ahí puede poner manita arriba, corazones. Okay. Excelente. Teacher. Dígame. Yo lo terminé hace ratitos, pero cuando... porque he estado repasando, pero me aparece que no tiene como esas marquitas del clip verde. A veces me aparece en la 1, a veces me aparece en la 4. Aunque me aparece el 100% todo, pero me preocupa porque no sé si al final eso sea como relevante. No. Esos son a veces que en los objetivos, ustedes no han marcado en los objetivos, por ejemplo, no lo han leído el objetivo, o el video no lo vieron completo y por eso no aparece el cheque, pero los demás, sí, o sea, si usted tiene el 100%, no hay ningún problema. Joana, Celine, perdón. No le escucho. No le escucho, Celina. Perdón, revisé también eso, que los cheques estuvieran en todos, pero a veces sí me aparece en la 1, a veces en la 3, porque he entrado varias veces, a veces en la 5. Pero sí tiene el 100%. Me preocupé cuando me apareció en el examen, que no estaba el chequecito, pero al verlo sí está todo contestado. Entonces, como que a veces la plataforma tiene alguna variable. Sí, esas son cuestiones de la plataforma. Pero con tal que tenga el 100%. Ok. Excelente. Ok, me hacen una pregunta ahí. Dígame, Ana. Es con respecto a lo que le escribí ayer del certificado, no supo. Fíjese que mandé su caso y lo que me contestaron fue que iban a reportarlo. Entonces, supongo que le tendríamos una solución a más tardar mañana. Quisiera yo que así fuera. Solo me contestaron, será reportado. Muchas gracias por informar. Así que solo esperamos que nos digan qué sucedió, porque ha de ser un error de plataforma, pero sí, ahí efectivamente se ve que usted ha terminado. Yes, very good. Okay. Gracias, sí. Yes, you're welcome. Que al finalizar la plataforma nos tiene que dar un certificado. O les tiene que decir que han logrado el 100%, pero a Trini le aparecía un mensaje ahí un poco raro, por eso fue que lo reporté. Teacher. Diga. I am finished the platform. Did you finish? Yes. Okay, very good. I do. Very good. Okay. Okay, O'Kelly. Porque sí, para ahora era, ¿verdad? So thank you, O'Kelly, for doing it. ¿Los demás? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Un comentario. Esta plataforma estuvo más completa porque al menos a mí no me dio problemas en nada. Y anteriormente sí hubieron bastantes problemas. ¿Anteriormente sí le daba problema? Sí. Uh-huh. Y la otra es el comentario para cerrar también. En cuanto a la similitud de la plataforma, la adquirí bastante. Y la clase también. He sentido que he mejorado mucho de tantos años que he venido luchando con el English. Ok, me alegra mucho, Rosa, porque yo les dije ya, mi propósito aquí en estos cursos es que ustedes vengan un día a corregirme a mí y me digan, teacher, mire, ¿se acuerda cómo decía aquello? Fíjese que no es así. Yo ya aprendí inglés y usted ahí se equivocó, ¿verdad? Entonces, el día que ustedes me corrijan a mí y el día que ustedes se mejoren ahí, ese día estoy donde me siento feliz. Así que si ustedes han aprendido, pues yo estoy realizada. Ya estoy 50% pagada, porque la otra mitad es otra cosa. Ok, guys, very good. Sí, uno lo hace por pasión, pero también por pasión uno quiere sobrevivir en la vida. Ok, guys, so I'm going to take the first screenshot. Voy con el primer screenshot, así que hay camaritas activadas. Nombres completos según Dewey. Eso es de la asistencia, tuvo que estar, ¿verdad? Y vamos, porque a mí se me olvida esto de las screenshots. And then... Gracias a toda la gente que tiene la camarita encendida. Rosa, qué raro que no tenga la camarita encendida. Por
actual que estoy muy mal de salud. Le dije que venía ayer a las 11 de la noche casi del juzgado y estoy enfermísima. Ah, se encuentra mal de salud entonces. Pero aquí estoy oyéndola. Ok, ahí sonríe aunque no salga. A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3. Ok, excelente. Bien, very good. Si vieran qué bonitos quedan. ¿Quieren ver cómo quedaron? Hoy les voy a enseñar cómo quedaron, para que vean. Vaya, miren, ahí están. Teacher. Diga. When do you say, okay, I think that you say my name. Okay, O'Kelly. Yes. Well, sounds similar, parece similar, yes. Miren, ahí están, ve. Se ven bien bonitos, ¿verdad? Con los ojos cerrados. Sonrisa, miren ella, ve. Tania, cómo posó, hasta tiene pose. Ah, bien, bien, bien. Very good. Good, guys. Okay, let's go with the class. Ya, yeah, mucho jijiji, jajaja. Ja. Teacher, hola, yeah. Teacher, ¿qué pasó, asistencia? Yeah, ya se me quedó para la segunda porque hasta ya cerré. Sorry, teacher, es que aún estoy en el trabajo. Ay. Ok, pero sí cree que puede estar para la segunda asistencia, ¿verdad? Sí, dicen. Ok, excelente, excelente. Con tal okay. Que esté ahí, excelente. Very good. Ok. Ah, ya no digamos ok, porque ¿qué le dice que le hablamos a él? Let's go here. Ok, so we have here the date 16th. No le digo que ando perdida. 17th. Ok, me va a ayudar a leer first. Moisés. Okay, Wednesday, February 16, 2021. ¿Cómo dice aquí? 17. So it's Wednesday, February 17th. 2020 or 2021. So vamos a continuar un poco con este word power abilities and talents because you have a homework. You're gonna tell me some three things that you can do and one is a lie. Y una es mentira, right? So, but first we're going to read something on the platform, okay? Primero yo lo voy a leer para ustedes. A ver, espérense que no es aquí. Okay, lo voy a leer yo para ustedes. Y después ustedes van a hacer su pronunciación. Así que pongan cuidado a la pronunciación de esto. Yes. Aquí estamos. Dice, raise the U.S. How, espérenme, ¿qué tal? Sí tengo buena la vista, pero tampoco voy a usar. Ahí está. Ok. How many different kinds of phrases can you think of? Read about four unique American races. ¿Saben qué es una race? Carrera. Yes. So we have four different American races. So the first one that we have here says, climb the stairs. Climb the stairs of New York City's Empire State Building. In the Empire State Building, run up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors or 1,575 steps. Imagínense cuántas gradas son estas. Winner can reach the top in just 10 to 11 minutes. ¿Ya han visto el Empire State ustedes? ¿Cómo es de grande? Miren, se lo voy a enseñar. Esto que está aquí es el Empire State. ¿Ven estos edificios que están aquí? No son chiquitos, son edificios grandes, grandes, grandes edificios. Y significa, este no es el primer piso, aquí está el primer piso. Que del primer piso para arriba, pum, 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 corriendo en escaleras, qué galán que así recto, corriendo así. Sh, 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 sh. Llegan hasta acá arriba, hasta acá, esta es la parte más alta. Aquí no se llega, creo, solo aquí. Ok, llegan en 11 minutos máximo.
So just imagine that. Just solo imaginármelo, ya me cansé. Okay, let's go to the next one. Dice, take 8 or 10 days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia, cross the entire US in this 2,900 mile. En kilómetros sería 4,667 kilometer bicycle race. In this race, there are no times out for sleeps. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Miren cuánto duermen al día. ¿Y tienen que ir por cuántos días así? For 8 to 10 days. 8 or 10 days. Wow, ya me dio sueño solo leer que duermen 3 horas. Siguiente. Race on the exciting wide waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, que el kilómetro sería 41.5 kilometers, in just 2 hours. This is the longest downriver race in the US. One person, one boat, take the challenge. 41, 41.5 kilometers. Nadan, haciéndole así con esta kayak, I don't know, something really small. If you can dance, I mean dance, ¿qué tiene que ver eso? If you can swim, then you're lost. Y vamos con la última. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race, race from downtown Anchorage to Nome, over 1,550 miles, en kilómetros, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Le pagan en efectivo los que hacen esto. ¿Sí? So, but it's 9 to 12 days. Wow. Y el frío que hace ahí, ni me lo imagino. Ok. Very good. So, voy a ver a quienes están durmiendo para decirle que me ayuden a leer. Pero primero que nada, ¿cuáles harían ustedes? A ver, ¿quién se atreve a hacer este? Climb the Empire State. Vaya, pero no se peleen, que ya vamos a llenar la carrera solo nosotros. Okay. You will do it, Emma? Yes. Excellent, good job. Eso. Yo la apoyo, diga Eric. Yo voy a estar con un cartelito ahí diciendo, Emma, tú puedes, corre, corre. Rompe, Emma, rompe. Very good. Aquí tenemos el siguiente que es Race Across America. ¿Quién haría este? A mí me encanta andar en bicicleta, guys, pero dormir por 3 horas al día. Los médicos dicen que hay que dormir 8 horas diarias mínimo. Bueno, siente mínimo. 8 es normal. So no, no. Okay, very good. Nadie haría este. ¿Quién haría este? Who will do this one? Nobody? Capaz me caigo y me ahogo. Right. Menos si no puedo. Nobody. Podemos... Joanna? Nope. I can't. Yo vi que puso un corazoncito ahí y dije yo, ¿será que lo va a hacer? No. Okay, very good. Let's go. And this one? Would you do it, guys? ¿Sí lo harían? Nope. Wow, qué atléticos son. Oh my God. Yes, of course. Like me. You're like me. Atléticos como la teacher, ¿verdad? Yo haría este, tal vez, pero allá por el séptimo piso pediría agua y me tiraría al suelo como... Díganle a mi mamá que la quiero mucho. Ok. Okay, guys, very good. So that was it. So vamos a leer ahora. Me va a ayudar con la primera lectura. O Kelly.
La segunda lectura va a ir Trinidad. Trinidad va a ir con la segunda. Con la tercera va a ir Dinora, porque la veo bien animada. Ok. Y la última lectura la va a hacer Edwin Jaciel. Vamos. El escenario es todo suyo. Ok, él empieza. Ok. Climb the stairs of New York City's Empire State Building. In the Empire State Building, run up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Mm-hmm. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Okay, solo repítame ese nombre, Kelly. Número, perdón, Kelly. 1,575 steps. Okay, very good. Steps. Thank you very much. Okay. Vamos con este. Okay. Take 8 or 10 days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 4,677 kilometers. Bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Okay. Solo vamos a repetir esto aquí, Trini. Hours. Hours. Bicycle. Bicycle. Yes, excellent. Let's go with the next person. Es que tal vez se los he dejado muy... Déjenme aquí ver. Ok. ¿Cuál es la siguiente persona? Ah, Dinora, Dinora. Es que sí, yo la vi levantando la mano para leer. Bye, vamos, Dinora. Bye. Ray, ay, race on the exit, ex, ay, no, 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 me cuesta mucho leer. Vamos, race on the exciting. Ride waters of the Arkansas River in the Downring Race. Downriver race. Downriver race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers in just 2 hours. This is the longest downhill race in the USA. One person, one watt, take the challenge. Vale, solo me ha repetido estas palabras. Challenge. Boat. Challenge. Race. Race. Complete. Y downriver. Downriver. Ok, thank you very much. Vamos con la siguiente persona. Yes. Only possible in Alaska, the Iditarod sled dog race. Sled. Race from downtown
sled race for downtown Shoreditch to Nome over 1150 miles. Yeah, you can say 1150 miles, 80-50 kilometers, drought, cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prize. Okay, vamos a repetir solo esto. Prices. Prices. True. True. Okay. Usually. 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 Ahí estamos bien. Thank you very much, guys. So, right now, let's go with one activity. Ya que se me están durmiendo. Que lo veo con una cara de... Ay, no, ya no quiero estar aquí. ¿Verdad? So, right now, we're going to go with the activity that we say... Three things about ourselves. Three things that we can do. And one lie. ¿Ok? Vamos a ir a decirlos a los breakout rooms primero. Y después de eso, van a venir aquí y lo van a decir en frente de sus compañeros, ¿ok? Y vamos a tener que adivinar quiénes son y quién es la, cuál es la mentira y cuál es la verdad. Ahorita solo se lo van a decir a sus tres compañeros, solo van a estar con una persona más. A esa persona le van a decir sus tres cosas y vas a tener que adivinar a esta persona la verdad. Si la adivina, le dicen. Si no la adivinan, no le digan cuál es la respuesta, ¿ok? Porque solo vamos a ir un ratito. Ok, let's go. Emma, no le he llegado la invitación. Roxana. Se me había trabado la compu. Ay. ¿No le llegó la invitación? Ay, se me ha... Bien, a mí sí, pero no me puedo unir porque se volvió. No sé qué pasó, creo que me salió. ¿Usted se salió, Roxana? Creo que sí, creo que la apreté por error. Vaya, le voy a mandar a un grupo ahorita. Emma, ¿todavía sigue trabada ahí la compu? Bueno, voy a mandar aquí. ¿Ve ahí?
Hello. Hello. ¿Les adivinaron? Or they don't, they didn't. Sí les adivinaron, rápido. Yeah. Yeah, pero como solo una persona sabe su verdad, los demás todavía no. Let's go. ¿Los demás qué están haciendo? Porque no se apuran, ¿no? ¿Quieren venir todavía o qué pasó? En 3 segundos vienen. 3, 2, 1. Ahí está. Me dio copia de la clase. Ok. Teacher, una consulta. Tell me. Yo entendí que no yo que ellos adivinara, que la otra persona adivinara cuál era la falsa, ¿verdad? Sí. Que no era necesario, ¿verdad? No, no era necesario. Si lo adivinaba, usted le decía que sí, pero si no lo adivinó, entonces simplemente no le decía nada. Ok. Ahora sí vamos completo a decirlo. Vamos a ver. Vamos a iniciar con Joana. La persona que estuvo con Joana, si usted estuvo con otra persona y lo adivinó ya, no diga, usted no va a participar ahí. Deje que los demás adivinen. So, Joana, díganos las tres y nosotros adivinamos. Ok, I can drive car, motorcycle, bike. I can grow plant. I can sleep night at all 10 hours continually. 9 or 10 hours continually. So she can drive motorcycle, car, and bike. She can grow plants. And she can sleep for 9 to 10 hours continue, like all the time, like 9, 10 hours in a row. So, ¿cuáles creen que serían, guys? Levanten su mano si tienen la respuesta. Levanten su mano si tienen la respuesta, porque no se me va a hacer un desorden. Yo les doy la palabra. Teacher, me sacó. Ya sí me di cuenta, pero ahorita vamos a empezar la actividad, no se preocupe, Emma. Okay. ¿Quiénes van a adivinar? Eric, dígame, ¿cuál cree que es la mentira? What do you think is the lie? Drive a motorcycle. ¿En car and bike? Porque ya dijo que podía barrejar los tres. So, that is the lie. Pero no lo diga, Joana, espere. Vamos a ver, who else? ¿Quién más? Participe. I think that she can't ride the cars. Okay. Motorcycle and bike. Okay, very good. No tienen fe en que ella pueda manejar. Very good. Who else? De acuerdo con Roxana. No, quizá alguno de los tres, no. Pienso. Okay, okay. So, Jerry, Eric, and Roxana say the same. Who else? Rosa. La última que dijo. ¿Cómo? La última expresión que dijo. Is chilling, algo así. She can't sleep 9 to 10 hours. Que no puede dormir 9, 10 horas continuas. That is the one. ¿Para dónde nos lleva Emily? ¿Para dónde nos lleva Emily? Para la cocina. Ah, vamos, pues vamos, vamos. No se preocupe, que vamos todos con usted. No se preocupe. Si le asustan, nos asustan a todos. Vieron el niño que estaba atrás. Okay, so Joana, what is the lie? Is I can drive car, motorcycle, bike. I can't any. You can drive any of those? Yes. Okay, yeah. Okay, ya vamos a tener a alguien que le enseñe por ahí. Yo lo único que no puedo manejar es la motorcycle. He manejado, pero las Vespitas automáticas, ¿verdad? Okay. Okay, thank you, Joana. Very good. Let's go with Eric. Okay, vaya. I can drive a car, I can play piano, I can cook sushi. Okay, he can drive a car, play the piano, and cook sushi. Sushi. That is the lie? Sushi. Wow, sushi. Everybody saying that he can cook sushi. Okay. Todos activaron el audio. Okay, Eric.
What is the answer, Eric? Correct. That is correct? Yes, correct. Oh, okay. Qué fácil van ustedes, qué barbaridad. Vamos con Teresa. I can dance. I can play guitar. No sé si así se pronuncia. Play the guitar. The guitar. And I can drive the motorcycle. Dance, play the guitar, drive a motorcycle. Okay? What do you think, guys? Oh, Kelly, levanta la mano ahí. Guitar. Dance. Oh, Kelly. Dance. Dance. Hasta el momento tenemos dance and guitar. Eric, levantó la mano. Guitar. Guitar. He can't, guitar. He can play the guitar. Guitar, okay, okay. Teresa? Guitar. I can play guitar. You can't play the guitar. No, so you can drive a motorcycle? Yes. Wow, really? ¿Hasta con licencia o así escondiéndonos? No, no tengo licencia, pero puedo manejar los dos, las Vespa y las altas, las grandes. Wow. Uh-huh. No tenemos ningún policía de tránsito por aquí, ¿verdad? No, no, ¿verdad? Okay. Thank you, Teresa. Very good. Wow, I can't. Yo sí que no puedo. Vamos con Emma. Okay. I can cook cakes. Can gymnast cakes. Uh-huh. I can gymnastic y I can drive. Okay. Chicken cook cakes. Chicken do gymnastics and chicken. La última, ¿no escuché? Drive. Drive. Okay. So what is the lie, guys? ¿Cuál creen que es la mentira, guys? Drive. Chicken gymnastic. She can do gymnastics. Eric, Eric es el único que me levanta la mano cuando va a responder. Gracias, Eric. My gymnastics. She can do gymnastics. Okay, who else? Roxana? I can do gymnastics. Gymnastics, Joanna? Drive. Drive, Daniela? Gymnastics. Okay, Emma, what is the truth? What is the lie, I mean? My lie is cupcakes. Wow, nadie adivinó. She can cook cakes. So you can drive and you can do gymnastics? Yes. Wow, interesting. Very good, very good. Excellent. So let's go with... Espérenme, espérenme, espérenme. Ya se me perdió el orden aquí. Qué barbaridad. Ok, ya pasó Joana, ya pasó Teresa. Vamos con Trini. I can drive. Hmm? I can dance ballet. Mm-hmm. Y I can play piano. She can drive, dance ballet, and play the piano. Okay. Interesante. Difícil. ¿Cuál creen que es la mentira? Ítalo. Piano. Play, play the piano. Play piano. Okay. Roxana. Play the piano. She can play piano. Okay, Eric. Playing the piano. Jerry. Piano. En Rosa Guadalupe. The ballet. Ballet. En Joana. Dance ballet. Okay. Trini, what is the lie? Yeah, I can't play piano. You can't play piano, but you can dance ballet? Wow, really? Sí, que puede bailar ballet. Interesting. Yeah, se ve así como bien centrada, ¿verdad? Bien hasta la postura así. Yeah, very good. Excellent. Good job. Interesante, mire, saber las cosas que ustedes pueden hacer. Very good. Vamos con la siguiente persona y va a ser Jerry. Okay. I can cook pizza. I can play basketball. I can swim. Okay. Yo creo que ya sé cuál es la mentira, pero bueno. Okay, so what do you think? Swim. Swim? A ver, los que tienen la mano levantada. José, Eliseo. Cook pizza. Daniela. Cook pizza. Tania. Cook pizza. Okay. Moisés. Cook pizza. Okay, so nobody thinks you can cook pizza, Jerry. No tiene cara de que cocina pizza, así que Jerry, what is the lie? Esa, la pizza.
Oh, yeah, yo también pensé eso porque ayer dijo que hacía deportes. So that's why I thought that. Very good, Jerry. Y todo el mundo con la mano levantada. No, no, he can cook pizza. Very good, guys. Vamos con la siguiente persona que va a ser. Déjenme aquí que se me pierde el orden. Esmeralda. Okay. I can cook pupusa. I can makeup. I can play soccer. Soccer, okay. So she can play soccer, makeup, do makeup. She can do the makeup. And she can, what do you say first? ¿Qué dijo primero? Pupusas. Pupusas, okay. ¿Cuál creen ustedes que es the lie? Makeup. Makeup, okay. Es que en mí se aplica. Ok, Daniela tiene mano levantada ahí. Makeup. Makeup, Emily. Play soccer. Play soccer, Ítalo. Pupusas. Ok, José. Play soccer. Ok, O'Kelly. O'Kelly. Play soccer. Ok, very good. Nadie le cree que pueda hacer pupusas o que pueda jugar soccer. Tania, dígame, es la última usted que me va a dar una respuesta. Play soccer. Play soccer. Ok, what is the lie, Esmeralda? Play soccer. But you can make pupusas? Yes. ¿De las dos? ¿De arroz y de maíz? Cuadrado. ¿De arroz y de maíz? No, me tengas una muchacha, hombre. Okay. Cuadrada, redonda, de todo. ¿Pero de maíz y de arroz? Yes, de las dos. Wow, y el arroz es bien difícil, ¿verdad? Esa textura es bien difícil de la del arroz. Ok, very good. No. A mí sí me parece difícil, like, la masa y es bien difícil armarla. Pero bueno, yo, ¿verdad? Yo, a mí no me gusta cocinar. Puedo, pero no me gusta. Ok, vamos con Dinora. Ok. I can fight, fight really... like, darse duro con alguien? Mm-hmm. Oh, okay. And I can dance. Espere, escuché solo dos. You can fight, después? I can acrylic. Do acrylics. And I can dance. I can dance. So she can fight, do acrylics, and dance. Ok, está difícil, vamos. Moisés. Dance. Dance. Ok. Fight. O'Kelly. She cannot fight. Ok. José. Dance. Ítalo. Dance, no. Roxana. She can fight. Nadie dijo lo de acrylics. Dinora, what is the true, what is the lie, I mean? The acrylic. Dinora, what is the lie? ¿Cuál es la mentira, Dinora? Fight. Fight. Yes. No puede pelear. Oh, ok, no. Solo me tiene razón. Very good. Yo me imaginaba enojada, que si... ¿quién sabe? No, yo me imaginaba que si podía hacer las acrylics enojado. Y pelear. Y si no le, pegaba, no le pagaban las acrylics, vamos. Very good. Let's go with Italo. Okay. I can change oil motor my vehicle. Mm-hmm. Your bike in your bike? No. I can swim cold water. Swim in cold water? I can drink beer. At night. I can drink beer at night. Beer at night. Okay, y la primera si no la escuché bien, Ítalo. I can change oil motor. Oh, okay, engine es motor, engine. Okay, so you engine. Can change the oil in your engine. Okay, what do you think is the lie, guys? Change the oil. Swim in cold water and drink beer at night. Okay, mano, levante la mano.
Swimming cold water. Swimming cold water. Joanna? Dream beer and bike. Dream beer at night. Creo que dijo, ¿verdad, Ítalo? Yeah, very yeah. good esa. Roxana? Swimming cold beer, water. Sí, swimming cold beer. Y ya lo veía nadando en una cerveza. En la... Ay, ustedes son bien graciosos. Ok, vamos con Trini. Swimming cold water. Swimming cold water, ok. Ítalo, what is the lie? I can drink beer at night. Ya no. Wow, ya no. Se reformó el muchacho y ustedes, miren. Son ya le da. De que le veían la cara, no sean malos, no, y tal vez un muchacho bien reformado. Ok, so you can swim in cold water. Yeah, en La Palma, Chalatenango. Y no sé, no, you don't freeze? Yeah. Max 10 minutes. 10 minutes and that's it. Ok, very good, thank you very much. Vamos con Diomesis. Ella adivina en los demás, solo los mismos están adivinando, jueguen. I can read book, I can swim, I can go the moon. Bueno, guys, se lo puede repetir, pero bueno. He can go to the moon, he can swim, and he can read books. ¿Cuál creen que es la mentira? Qué difícil, Dios mío. ¿Qué será? A ver, levanten la mano. Tania, ¿cuál es la mentira, Tania? Díganos. Read books. es catedrático. Espérenme, que no dijo la obvia, es lo que me gusta. Ajá. ¿Cuál otra creen, guys? Ajá. ¿Quién da más? ¿No quieren participar? ¿Trini? Go to the moon. Cándida, le voy a dar el chance para ver qué dice. I can the moon, dijo. He can go to the moon. Uh-huh. Ok, very good. Y Roxana, díganos. He can go to the moon. Diomesis, ¿cuál es la mentira, Diomesis? I can go to the moon. He can't go to the moon. Rayos, Tania, casi era de que no leía los libros. Casi por un pelito, pero la luna no ganó. Vamos con Erika salió hace cuando dijo el eso. Vamos con ya me perdí ustedes. Edwin de Jesús. I can cook pizza. I can play soccer. I can cook pupusas. Can cook pizza, play soccer, and cook pupusas. Ok, ese está un poco más difícil. Pupusas. Pupusas. Ni levanta las manos, solo gritan pupusas de un solo. Pizza. Ítalo, Joana. Pupusas. Ok, nadie cree. Bueno, vamos a preguntarle una vez. ¿Cuál es la mentira, Edwin? What is the lie? I can't play soccer. Oh, ya ven, como por andar juzgando les va mal. El hombre es un hombre trabajador y cocina. So you can make pupusas and pizza? Yeah. Wow, really good. Y puede hacer de también chicharrón y de loroco y de queso y de camarones y de carne asada. Ay, ya me dio hambre, carne asada. Yeah. Really? Like esas nunca las he probado en la vida. Me imagino que es como una tortilla con carne asada, ¿verdad? Pero se prepara la carne. Para, ya, vaya, bueno, anoten el número de Edwin al finalizar el módulo. Para el fin de módulo. ¿Trabaja de eso o lo hace por diversión? No, 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 solo cuando hay necesidad de cocinar y de comer. Wow, really cuando good. Hay necesidad de comer. Ya, yeah, comer. Bien, very good, very good. Ya ven, se equivocaron con uno. Todos dijeron pupusas. Sí, very good. Thank you very much, Edwin. Let's go with Walter. No le oigo, Walter. No le escucho nada. Lo veo que mueve su boca, pero no le escucho.
Yo creo que es el audio. Ve ahí, conecta y desconecta los auriculares porque si no le escucho nada. Ok, pero... Ahí, ahora... ahí sí le escuché. I can run 20 kilometers. Kilometers. I can... Kilometers. 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 I can eat 10 pupusas. I can create quality standard. You can create quality standards. So he can run 20 kilometers. He can eat pupusas. And he can create quality standards. ¿Cuál creen que es la mentira? Yo creo que ya sé cuál es la mentira. ¿Ustedes? Eric. The first one. 20 kilometers. Yes. Ítalo. 20 kilometers. Okay. Who else? Solo Eric me levanta la mano. Ahí está Roxana. 20 kilometers. 20 kilometers. Emily. 20 kilometers. Cándida. No, ¿tiene el audio apagado? 20 kilómetros. Ok, very good. Let's go and see. What is the lie, Walter? No sé si me escucharon bien, pero también dije, I can eat 10 pupusas. Oh, eat 10. Es que no escuchamos el 10. So, what is the lie? Yo esa la creí. ¿Cuál es la lie, entonces? I can eat 10 pupusas. Oh, por eso nos fuimos ahí a comer 10 pupusas. No. Fuimos estafados. A ver, yo puedo, literalmente yo sí me puedo comer 10 pupusas, no sé ustedes, porque no estoy especificando un tiempo. Yes. Entonces yo durante el día puedo desayunarme dos, comerme una como a las 11, una como a las 12, entonces yo puedo comer 10 pupusas. De un solo. Me refería de un solo. Ah, okay, okay, very good. Thank you, Walter. Let's go with Emily, que la veo que nos anda paseando, así que nos diga. Sorry, cállate. I can swim, I can run, and I can dance ballet. She can swim, run, and dance ballet. What is the lie, guys? What is the lie? Okay, Lee. She cannot dance ballet. She can yeah. dance ballet. Dance Esmeralda. Ballet. Esmeralda. Dance ballet. Dance ballet, okay. José, qué contento lo veo. Ajá. Okay. Daniela. Dance ballet. Okay, very good. Nadie le cree que pueda bailar ballet a la muchacha. Edwin. Dance ballet. Ok, bueno, Emily, díganos. Emily. Emily. Sorry, teacher. I can dance ballet. Oh, so yeah, they were right. Very good, very good. Excellent. Vamos con José, que lo veo ahí bien contento. Vaya. José, cuéntenos. Bien feliz lo veo, José. Estaba saludando. Okay. Díganos. I can play soccer and basketball. I can do exercise. I can bowling. I can do... Uy, ya no, ya se fue cuatro. Tai chi. Bueno, se fue cuatro. ¿Cuál es la mentira, guys? Eric. I can tai chi. He can do tai chi. Se me está olvidando cómo tiene que unir los verbos, ¿verdad? He can do tai chi. Can't. He can do tai chi. Esmeralda. Tai chi. What else? ¿Todos piensan que tai chi? Ítalo. Tai chi. No se ve sereno, no se ve que pueda hacer el tai chi. ¿No? Edwin. Can tai chi. Okay, José, what is the lie? Tai chi. Well, okay. So they were right. Very good. Daniela. Okay. I can sing, I can jump, and what, can cook. El segundo no lo escuché bien. What is the second one? I can jump. Down.
Draw, dibujar. Draw, I can draw. Ah, okay. Draw. Draw. ¿Cuál era el primero? Perdón, repítalo, perdón. I can sing. Sing. I can draw. Draw. I can cook. Cook. What is the last guy? Ítalo. Cook. Cook. Eric. Draw. Draw. Roxana. Roxana. She can draw. Draw. Okay. Daniela, what is the lie? I can't draw. You can draw, so Roxana was right. But you can cook and you can. Yes. ¿Cuál era la otra? Sing. Sing. Wow. Ya tenemos varios cantantes. Vamos a hacer un corito de aquí. Corito inglés corporativo / Insafor, le vamos a poner. Ok. Ok. Okay. La canción de inglés, teacher. Que las canciones en inglés, cabal, vamos a poner a que cante canciones. La que cantábamos chiquito. Good morning, teacher. Oigan a José, ¿cómo iba a ser posible que José hiciera tai chi? Qué barbaridad con ustedes. Miren, ya me pasé del tiempo y tengo que pasar asistencia. Vamos a terminar mañana, que ustedes sí son tremendos. Ok, vamos. Aprenden a mí que yo bien serena, morena. Espérenme que hasta se me perdió la asistencia. Yo les puedo decir la mía, I can speak English. Very good. Uy, me pasé. ¿A dónde están ustedes, guys? 9, 10 p.m. Aquí está. Ana Trinidad Pérez de Guevara. I'm here. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Present. Astrid Lizeth Díaz López. Present. Oh, ahí está. Cándida Janet Reyes de Sandoval. Present. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Diomedicito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Edwin Jaciel López Sánchez. Present. Emily Yamilet Ayala Díaz. Present. Emma Tatiana López Cermeño. Present. Esmeralda Carolina López, ay, perdón, Torres de Tejada. Present. Ya le estoy cambiando apellido yo. Fernando José Líquez Aguilar. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Present. Jerry Alejandro Rivas Aracay. Present. José Eliseo Escamilla Dones. Present. Carla María Chitas Portillo. Irma Susana Luna. Okeli de Jesús Emestica Carranza. Present, teacher. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Espérenme, me salté. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Joana Celina González de Vanegas. Here, teacher. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Present, teacher. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona de Hasbún. Present, teacher. Jessica Roxana Cortés Ortega. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Eric Jonathan López, ay, perdón, Eric Jonathan Cornejo Lemos. I am here. Ya también López ando metiendo ahí por todos lados. López. Ok, very good, guys. So vamos a terminar el día de mañana con algunas que otras personas y vamos a hacer el repaso. Todo, vamos a entrar a la plataforma y vamos a ver todo lo del final exam y vamos a hacer un repaso, no solo de cuál contestaron, sino que por qué lo contestaron. Oh my God, no he tomado capturas. Espérense, voy a tomar otra captura. Espérense. No se vayan, pues. Pónganse bonitos.
Deme un segundo, esperen, 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 que no me deja, no me deja, no me deja. Ok, esta ya la guardé. Ya, ya nos vamos, tranqui, tranqui. Espérenme, que recuérdenme siempre, ya como a las 9:30, díganme, teacher, no nos va a tomar una foto hoy, teacher. Y ahí yo rapidito caigo en cuenta. Ven, voy a tomar otra, última, última. Por lo menos tengo que subir 3. Ok, 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 ok. Ahí después me pasan la factura por tanta foto. O yo les paso la factura por ser fotógrafo. Teacher. Oh, diga, diga. I am driving, okay. You're driving, okay, 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 that's yes. Fine. Very good, guys. Okay. So thank you very much for being here today and I will see you tomorrow, okay? See you later. Bye bye. See you. Bye bye. See you tomorrow, teacher. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye.